En la adolescencia la vida nos abre la puerta, no para ir a jugar, sino a vivir. Hay miles de caminos. Encontrar el indicado supone correr riesgos. Por suerte, siempre hay héroes dispuestos a correrlos. Son los que hacen que el mundo aún tenga una esperanza. Corazones rebeldes que apuestan a pleno por sus sueños. Ay, Marisa es todo empuje. Es un tanquecito de guerra. Me va a encantar conocerlo. El único problemita que tiene es que cuando se le mete algo en la cabeza no para hasta conseguirlo. Y bueno, se le puso que no quiere estar en esta escuela. La descripción que acabas de hacer me recuerda a una criatura de 17 años. Una chica puro fuego. Y a pesar de que yo era una persona mayor, bueno, me enamoré perdidamente de ella como adolescente. Pero no te enamoraste lo suficiente, ¿no? Como para dejarlo todo e irte con ella. Tenés que entenderme. Tenía una familia, una posición. Sabés que tengo una hija de la edad de la tuya, ¿no? Por supuesto. Sí me fui cuando me enteré que tu mujer iba a tener un bebé. Y nunca me lo perdonaste, ¿verdad? No, si no te estoy haciendo ningún reproche, no, para nada. Vos sos solo un recuerdo. Un lindo recuerdo de a ratos. Sin embargo, yo nunca pude olvidarte. Además, seguí tu carrera a través de los medios, de las revistas y... Señorita, para entrar al despacho del director, tengo que anunciarla. Yo me anuncio sola, no tengo toda la vida para esperar. Ah, bueno, y a juzgar por la apariencia del señor, tiene menos tiempo que yo, ¿no? Tendríamos que jubilarnos. Por favor, Marisa, saluda al señor Dunoff, él es el director del colegio. Ah, justo. ¿Quiere fuma? Ay, Pablito, no tiene nada, gracias a Dios. Usted está seguro, doctor, ¿no? Falta todavía algunos resultados, por eso lo vamos a tener en observación hasta mañana. De todas maneras, no creo que pase más allá de un par de golpes leves. Te dije que era irrompible, ¿viste? Doctor, con respecto a los otros chicos que estaban en el auto, dígales por favor a los familiares que yo me voy a hacer cargo de todos los gastos. A cambio, naturalmente, de que guarden discreción, como es lógico. El resto de los accidentados está perfectamente bien. Estamos a punto de darle de alta. No creo que la ocasión es inconveniente. Menos mal, eso es lo importante. Creí que lo importante era la salud de su hijo. ¿No quieren verlo? Yo no. Andamos, Mora. Sí, sí, yo sí. ¿En qué habitación está? Dame un besito. Ay, toma, Marisa, deja la chiquilinada. Estoy aburrida. ¿Cuánto me va a matar a ese tipo más? Eso mismo me pregunto yo. Es que seguro ya tiene la decisión tomada. Lo que le debe costar es venir a decir que no te aceptan en este colegio. Bueno, si no me aceptan, no es nuestra culpa. Si no entras acá en el colegio, tu papá va a pedir la tenencia y se la van a dar y te va a llevar a Italia. ¿Qué parte fue la que no entendiste? Bueno, vamos a ver cuánto obro en la casa de ese pomelo. 2, 3 días, lo vuelvo loco. Me manda de vuelta, ma. Estoy con vos. Ojalá las cosas fueran así de fáciles. No importa el tiempo que sea, pero va a ser tarde porque yo voy a haber perdido la tenencia y no la voy a poder recuperar más. Ay, Dios. Bueno, a lo mejor va a ser mejor para ti. Sí, conocer a otra gente, tener otra familia, algo que nunca tuviste conmigo. No. No, porque yo no quiero una familia, mamá. Ya es tarde, hija. Es tarde. Bueno, muy bien, aquí estoy. Ah, bueno, antes que nos diga lo que decidió, yo le quiero pedir disculpas porque la verdad que estuve mal. Mi mamá me enseñó. Y yo no uso estas cosas, ¿eh? Fue para dramatizar un poco, pero no. ¿Por qué lo hiciste entonces? Para romper el hielo. Pero la verdad es que me encantaría estar en este colegio. Ah. Muy lindo. Sabés que no te creo. Para nada. Pero lo que sí creo es que nos tendríamos que dar una oportunidad, ¿no? Digo, vos de conocer al colegio y el colegio de conocerte. No sé si te animarías a eso. ¡Ay, por supuesto! ¿Cuándo puede ser eso? Bueno, mañana mismo comienzan las actividades del Vacance Club
Ajá. Sí, son los chicos que no se van con su familia y se quedan de vacaciones en el colegio. Podría ser un buen inicio ese, ¿no? Por supuesto. Y después, antes de comenzar las clases, volvemos a hablar. ¿Qué te parece? Ay, sí. Ay, sí. ¿No tiene unos violines para la parte dramática de Sonia Rey? Au. Cuando veas el colegio, no lo vas a poder creer. Vas a ver, parece un hotel 5 estrellas. Y las habitaciones, ah, bueno, no sabes lo que son las habitaciones. Las habitaciones son como suites presidenciales. Allá vas a ver. Tía, ¿y qué pasa si no gano la beca? Nada, nena, por supuesto que no pasa nada. Me muero si no apruebo, tía. Con todos los profesores particulares que me pagaste. Yo te juro que algún día te voy a devolver todo. Vos seguí hablando que yo tengo una permanente y te estropeo este hermoso pelo que tenés, no. Vas a ver. Gracias, tía. Vos acordate de una cosa siempre. Vos te sentís mal, alguno de esos copetudos te trata mal, vos me llamás a mí inmediatamente. Ahora, son todos tan copetudos como vos me decís. ¿Para qué voy a ir a un colegio así yo? Porque es el precio que hay que pagar para ser alguien, Luna. Vos vas a salir de este barrio. Vos vas a ser mucho más que una peluquera. ¿Vas a ir a casa a despedirte de tu hermana o te vas directamente de acá? No, claro que me voy a despedir de Flor, mamá. Es más, sin su permiso no me voy a ningún lado. ¿Vos me estás mirando porque te gusta el color de mi peluca? Te lo puedo hacer y gratis. Supongo que ahora que lograste separar a mi hija de su madre, ¿estás contenta? La verdad que sí. ¿Qué ganás con sacar a mi hija de casa? Nada. No gano nada, Teresa. Y seguramente la voy a extrañar más que vos. Aquí la que gana es Luna. Vos sabés cuánto la necesito, lo sabés perfectamente. Ahora, ¿por qué le tuviste que llenar la cabeza de pajaritos? Porque tiene 14 años, Teresa. Tiene la edad para tener la cabeza llena de pajaritos y volar detrás de ellos y buscar otra vida. ¿Qué crees que te diga? Mientras no la lleven donde te llevaron a vos, ojalá mi hija no llegue a ser una prostituta como lo fue su tía. No, no va a ser prostituta, de eso estoy segura. Pero tampoco va a ser la enfermera de su hermana toda la vida, Teresa. Ella adora a su hermana. Por supuesto que la adora. Pero sos vos la que te tenés que hacer cargo, nena. Vos sos la mamá. Mía, hice la excepción de traerte el teléfono porque es tu papá que llama de París. Dice que es urgente y que tenés tu celular desconectado. Ay, ¿lo tengo desconectado? Ay, sí, lo tengo desconectado. Bueno, decirle que lo conecto y que lo llame. Mejor aténdelo ahora. Hola, Daddy. Ay, ¿cómo estás? Sí, yo estoy feliz. No veo la hora de ir al Vacas Club. Ay, sí. Bueno, no será como Bora Bora, pero están los chicos que me gustan. Y el campo del colegio es buenísimo, ¿sí? Bueno, gracias, papi. Vos también cuídate, ¿eh? Y no exageres con el trabajo, ¿eh? Bueno, un besito. Te quiero. Chao. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Genial, genial. ¿Cuándo salimos? Mañana, cuando los becados rindan los exámenes. ¡Ay, qué copado! ¡Buenísimo! Mira, voy a poner música. Vamos a bailar. Mía, para, ¿no? Bueno, suficiente, Mía. Flor, yo no quiero irme. Pero para la tía esto es tan importante que yo no puedo defraudarla, ¿entendés? Mira, en este cuadernito voy a escribir todo lo que me pase. Y cuando venga a visitarte, te lo voy a contar todo, todo, todo. Como si te leyera un cuento. Además, la tía me prometió que va a venir todos los días a peinarte. Y también te va a pintar las uñas. Va a ser igual que si estuviera yo. No voy a poder venir seguido a visitarte. El colegio es muy lejos. Y el viaje es caro. Igual, vos sabés que nosotras siempre estamos juntas. Siempre.
Mira, ahora vos sos la encargada de cuidar todas nuestras cosas. Flor, yo no quiero dejarte, te lo juro. No me recibas nunca más, te voy a dejar. Nunca. ¿Cómo está, Pablo? Bien, mejor. Qué suerte que viniste. ¿Sabes qué? Me voy a tomar un cafecito. No lo despiertes porque hace horas que está durmiendo. Cualquier cosa, lo buscas en el café. Gracias. Pará. Cambié esa cara, Gil. Todavía no me morí. Qué pancho que sos. Me dijeron que estabas bien, pero no les creí nada. Estoy cero kilómetro, ¿no ves? ¿Y el auto? Vamos de seguro, papá. ¿En serio? ¿Y qué te dijo tu vieja cuando te vio? No, ni vinieron a verme. Me llamaron por teléfono y me dijeron que era un estúpido, que le iba a sacar los pelos de la cabeza. Bueno, por lo menos no se vinieron hasta acá. ¿Está todo bien? Todo mal. No me pasan un mango por un año. No te preocupes, yo te banco. La verdad, envidio los viejos que tenés. ¿Envidia? ¿Sabes lo que es? Que ni se molestaron de venir a ver cómo estaba. Ay, prefiero eso, Tomás, antes que tener que vérmela con mi viejo ahora. ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Qué te dijo? Nada, no quiere ni verme. No me va a perdonar nunca. Tenés miedo, ¿no? A lo mejor se conforma con cortarte los víveres como a mí. No, no se va a conformar con eso. Él no va a parar hasta tener mi vida en sus manos. Bueno, pensá, por ahí no te quiero ver la cara por unos años y después cuando te ve de nuevo, ya se olvidó de todo. Gracias por venir. Te necesitaba. Ya sé que no puedes estar sin tu hermano del alma. No, Gil. Estoy aburrido de hacerme dormido delante de mi vieja. Es que es muy vivo, ¿eh? Pará, ¿qué haces? No, no. Pará, que estoy dolorido. Pará.